Partido muy trabajado desde lo táctico, ¿cómo lo viviste vos y cómo fueron trabajándolo chakra a chakra? Ah, bueno, un poco lo como decís, lo fuimos trabajando chakra a chakra, sabíamos que iba a ser un partido largo, que si lo podíamos tener cerca en algún momento lo podíamos llegar a quebrar, así que era ahí, chakra a chakra y bueno, ir ultimando detalles entre chakra y chakra, más que nada, o sea, o hablando de pequeños errores o de seguir repitiendo las cosas que hacíamos bien. Y también ante un rival que fue una gran mitad, porque fue así, ¿no? No, bueno, la verdad que sí, o sea, estos locos saben jugar en las instancias, siempre, nunca juegan mal, o sea, la verdad que es raro que jueguen mal. Creo que por ahí tuvimos un poquito de suerte en algún chakra, entonces donde sacamos un poco la diferencia, pero fue recién creo que en el sexto, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, fue un 5-1. Pero bueno, por eso, que es raro también a veces contra un rival como este, pero bueno. Hay que aprovechar esas oportunidades, creo que los chicos la aprovecharon bien. Y tácticamente, viste que ellos siempre en algún momento enroscan, pasan negro más al ataque, hoy no lo pudieron hacer, lo bloquearon completamente. No, bueno, no sé si lo bloqueamos, que sí, la verdad que Facundo jugó muy bien, jugó muy adelante, con posición, o sea, jugó un poco a él, así que creo que es un poco mérito de Facu. Uh-huh. ¿Y ahora qué les da este triunfo? ¿Una tranquilidad? ¿Otra realidad? No da nada. Tenemos que ganar la final todavía, así que no lo podemos relajar ni un poquito. Y al final una revancha del primer partido que tuvieron, no habían salido también las cosas en Herlingham, ¿no? Totalmente. Así que una revancha importante, te diría. O sea, me parece que nos la merecemos. Bueno, tuvimos la suerte de tenerla, así que creo que estamos ya empezando a trabajarla en la semana como para tener una buena final. Perfecto. Gracias, Nacho.